Argentina, la provincia, Mar del Plata, no quieren un proyecto de individuos, quieren un proyecto colectivo para todos y para todas. Un proyecto solidario y un gobierno que esté a la altura. El problema no es si se puede o no se puede, como vocifera el presidente. El problema es que no se debe un gobierno meter en el bolsillo de los jubilados, no se debe desde un gobierno sacarle la comida a los que más problemas tienen, no se debe gobernar con mentiras, con engaños, con excusas. Creo que hemos aprendido mucho estos años y sabemos ya que pese a las mentiras están dejando una situación muy complicada. Entre tantos recursos de marketing político y de engaño, ahora se dedican a esconder al candidato a presidente y a esconder a la candidata a gobernadora como si cada candidato fuera vecinalista, estuviera solo en el mundo. Miren, yo les quiero pedir, acá en el frente de todos, estamos todos, no tenemos que esconder a nadie, estamos orgullosos de lo que somos y les pedimos que voten toda esa boleta con los candidatos que vienen a hacer lo mismo. Vienen a recuperar los derechos perdidos,